Doncs Bona tarda, benvinguts a la cloenda de la 22a edició del Festival Internacional del Medi Ambient de Barcelona, que ha tingut lloc durant tota aquesta setmana, com tots sabeu, a diferents espais de Barcelona, d'aquesta ciutat. Aquest acte està sent retransmès també en directe pel canal YouTube del Figma, perquè pugui ser vist també a Amèrica Llatina. El Figma té les seus del Figma Latam a Mèxic i també a Argentina, i és per això que des d'aquest mateix moment, si us sembla bé, farem, ...aquesta esta gala digesim, donde o a esta conducción en sí mismo al principio en Castella. En primer lugar, queremos agradecerles su asistencia a todos, así como agradecer también la presencia de las diferentes instituciones, colaboradores, patrocinadores y público en general que han hecho posible un año más esta edición del Figma. Esta edición número 22 hoy baja el telón, pero abre otros muchos en los próximos meses. Al Figma, que continuará en todas las escuelas con un, de este país con un claro objetivo. La educación ambiental a través del cine, con la actividad Cada aula un Cinema, llevando el cine y el medio ambiente a las escuelas. Así como también continuará su travesía, que viene realizando desde hace unos años, como un puente entre culturas y países donde Barcelona y diferentes capitales latinas van a unir sus fuerzas para apoyar el cine ambiental con el Figma Latam. Pero para que nos cuente un poquito más con detalle todo lo que pasa en el Cinema Latam, también uh, uh, lo que pasa ahora aquí en Barcelona, lo que ha pasado, quiero llamar a Claudio, Claudio Lauría, presidente y fundador del Festival Internacional de Cinema. Un aplaudio, Menperey. Vos, micrófono de más. Adelante, Maris, sí, como quieras, cuando agrada, quieras. Sí. Buenas noches y muchas gracias. Eh principalmente a la ciudad de León, de México, donde a partir de hace dos años hemos comenzado nuestra andadura latinoamericana. Y no porque en el festival en estos 22 años no hayan habido producciones latinoamericanas, sino que sí, de hecho que han habido muy buenas y muchas. Pero nuestra intención de abrir la sede en Latinoamérica, concretamente en México, ha sido para... Abrir una ventana nueva, dar un espacio al, a la producción cinematográfica latinoamericana, que por cierto es muy buena, pero en ficción es muy buena, y en documental, evidentemente, están dando unos grandes pasos. Y por esa intención, como lo que nos hemos planteado desde el inicio de este festival, ser una lanzadera de nuevos valores y, y de nuevos talentos, no solo siempre dar espacio a las grandes y macros producciones, como nos tienen acostumbrado National Geographic, Discovery Channel y grandes factorías de producción. El FICMA se ha caracterizado por eso en estos 22 años. ¿no? Intentar buscar ese equilibrio y, y bueno, pienso que lo hemos logrado y este es el pasito que estamos dando gracias al soporte enorme que nos da el Estado de México. Tenemos también la colaboración del IMCINE, de CONACULTA, que son entidades de Estado y por supuesto al Ayuntamiento de la Ciudad de León, que nos ha dado un soporte magnífico. Nos hemos sentido trabajando allí como en casa a tal punto que hemos exportado una iniciativa que comenzó aquí en Alfigma hace muchos años, que se llama El Bosque del Figma. Hemos sembrado allí de momento mil árboles. Esperemos poder sembrar muchos más en la Sierra de Lobos, que está en el área metropolitana de la Ciudad de León, una ciudad bellísima, capital del zapato. Eh, y nada, desde aquí mi, mi agradecimiento a, a la Alcaldía de León, mi agradecimiento al Estado mexicano. Mi agradecimiento a la gobernadora de Tierra del Fuego de Argentina, donde nos acogen también en una muestra que hacemos anualmente y donde participamos activamente con un proyecto que hemos iniciado hace siete años, que es la Figmateca del Medio Ambiente. Es la primera y única biblioteca online de documental y audiovisual ambiental, que desde Cataluña y desde Barcelona, con el soporte de la Generalitat y de la Obra Social de la Caixa, hemos conseguido hacer una gran parte del archivo, que son unas 5.600 películas. Aquí hemos concentrado unas cuantas, no, no tantas, 220, hecha una criba con, con gente profesional del documental y de la educación. Y esto está al servicio de manera gratuita para todo el Estado español y todos los países de Latinoamérica. En Tierra del Fuego hay una sede de la Figmateca en el Polo Cultural Ambiental, que es un macroproyecto eh, fantástico donde hay cabida para la ciencia, para el arte, para la cultura donde muchos científicos viajan ¿eh? de todos lados del mundo por la proximidad con la Antártida, donde se está trabajando mucho acerca del cambio climático. Y por tanto, mi, mi agradecimiento también, principalmente a la señora Fabiana Ríos, que es la gobernadora de Tierra del Fuego, y mi agradecimiento a la ciudad de Ushuaia, que nos acoge cada año con mucho cariño y bueno podría estar aquí mucho rato ah no sé tú manda. o sea que si te <laughs> y quieres mucho nuestra luego me vas in... a subir eh in... sí otra claro, vale. vez que... nuestra incipiente aventura latinoamericana pero nada quería transmitiros este mensaje eh, llegar hasta allí no gracias al streaming a YouTube también estamos emitiendo a través del portal de EFE. Uh -huh. ¿eh? EFE Verde en directo y bueno nuestra idea es expandir el Figma romper si podemos a partir de ahora gracias a la era digital con algunas de las barreras físicas. Hoy el audiovisual, por suerte, ya no viaja por, por Federal Express, ya viaja por Internet y por mm. otros medios. Y por tanto queremos, a partir del 2016, de la misma manera que hemos hecho estos pequeños, grandes cambios, dar otro saltito más y reinventarnos como hacemos cada año. No solo porque nos encantan los desafíos, sino también porque muchas veces, por cuestiones de presupuesto, eh, paradojas de la vida, ¿no? Este año hemos recibido 1.300 películas a certamen y coincide con el año que hemos tenido menor presupuesto de la historia. Pero no pasa nada, seguiremos. Gracias y buenas noches. Gracias por estar aquí. Un saludo a México, un saludo a Argentina, a toda mi gente que están allí. Yo soy de la gran ciudad de la República de Rosario. ¿eh? que la conocéis por Messi seguro. Así que un beso a todos mis rosarinos queridos también. Gracias. Gracias, Claudio. Te veo luego.